Así es, aquí continuamos con otro nuevo video, siempre poniéndole chispas, siempre al 100. Aquí estamos con toda la raza chiquilla, porque hay más chiquitos que grandes, o los, ahí estamos, niños, grandes, adultos y todo. Pero aquí seguimos con el ya San Antonio, Saúl Enrique, que hace poco lo vieron presentado como artista, ahora ya anda él tranquilamente. Y aquí tenemos a alias Juan. Aquí estamos con todos los poderes ahí esperando que se diviertan ustedes y todos los amigos chiquitos, los amigos grandes y los chiquititos también. No sé lo que dije, pero sinceramente él me confundió, como ya salió como llamado. Popotito. Popotito, así que tírense un par de pajofitos ahí. No, popotito Dime, ¿qué dice Elías San Antonio? Elías San Antonio, alias la gallina. Así la vamos a poner ahora. Dígale a este bicho que le haga los ojos de Kiko, ya va a ver. ¿Quiere Hágame que? los ojos de Kiko. Pero si chista se lo hago. Hágame los ojos de Kiko. Los coritos ni fue. Es que usted el que hizo aquel video será tu sonrisa. No, hombre, este boludo como que es el de los patios. Cántale la sonrisa de esa canción. Será tu sonrisa. ¿Cómo? Será tu sonrisa. Sí, solo eso, ¿sí? Sí. Dale. No, hombre. Sí, párenme. Yo sé que con los dientes y para usted se va a llevar el líquido. Será para llave. Tu sonrisa. Duro. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Ahí estamos. Será tu Pues así continuamos con los niños, pues. Como ya saben, pa, aquí estamos presentando el caso de la situación que ellos están viviendo. Pero como son niños, tienen que divertirse, tienen que vivir como un niño, pues. Jugar, reír, estar contentos. Y en este caso, pues lo estamos cuidando porque el papá con la mamá andan por la clínica, en la otra curación del papá. Así de que estamos cuidándolos un rato para mientras ellos vienen y por eso queremos que pasen un momento alegre, pues, que y se por eso estamos divierta, que aquí no con pasen ellos. Tristes, solos, porque por el momento están solitos los tres, porque no se encuentra ninguno. ¿Usted nos puede alguna adivinanza? ¿Y él? Dígame una. Porque el palejocote. No, sáqueme no, ese dedo sí, de ahí y dispáreme ese adivinanza. Si el camarógrafo se puede acercar para... Va. ¿Cómo es? Pero va a decir duro, abre no, fuerte, no, sáqueme ese sí, coyote sí, de la boca. Va. ¿Por qué el palejocote agarra el mote? ¿Por qué el palo de jocote? Venga, Paco, planchado. ¿Por qué el palo de jocote agarra el moto? Y lo avienta. Y lo avienta. ¿Por qué el palo de jocote agarra el moto y lo avienta? Buena mañana, chico. Mira, ¿y quién le dice a mi Nanza? Usted se la ha aprendido. Ah, pues, es ¿por buena. ¿Por qué el palo de jocote agarra el moto y lo avienta? Ella, usted es planchado, es que este huevo yo siento que es algo familia de chicos fumones. Porque el moto es suyo arriba. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta de la adivinanza? ¿O será que en el aire se la cachó ahorita, viejo? En el aire se la cachó. ¿Cuál es la respuesta de la adivinanza? No sabe. Ay, ¿quién no sabe entonces? Es que ahorita, la agarró. Ah, pues. ¿Cuál otra adivinanza después? Yo no me puedo. Ah. Yo me puedo. Diga uno, pues. ¿Qué? Mire la cama, la recámara. Ready, ready, un vacío me queda. El botón. No. ¿Cómo no, se? No es el botón. Ready, ready. Ready, ready, en un bolsillo me queda. Ready, ready, en un bolsillo me queda. No, rueda y rueda, pero en el, al final en el bolsillo siempre queda. Pues el sinceramente, dinero, el sapo. Hermano. El sapo. No. La bicicleta. El piso. El tren. No, el ¿ah? El piso. Ah, el, ah, el propio camarón. Ah, rueda y rueda y no el bolsillo me quedo planchado. Ya que son las coras, los cinco y los centavos. Ajá. Ajá. No, que este bicho es bien inteligente, sí. Este bicho al final. Y usted, no, usted no puede llorar como niño. ¿Cómo llora el niño chiquito? ¡Oh! Pues usted es chiquitillo ya. No, que grita duro. ¿Cómo le hace? ¡Ah! No, hombre, no le hace. ¿Cómo le hace? ¡Agú! ¡Agú!
Pura la blanca, la libélula, entonces. ¿Ah? Ah, pues. Así te que dejo ahorita a Juan Gabriel, a Diana y los niños presentar algo allí. Entonces nosotros vamos a quedar aquí, como quien dice, cuidando a estos bichos, llevándoles sana diversión, porque sinceramente están solitos y los estamos apoyando un poco. Y yo no sé qué exactamente lo que va a hacer el amigo Chepe, pues aquí esperando que ustedes lo descubran, porque lo van a descubrir, yo sé. No me digan que no, porque si van a ver el video, ya lo están viendo. No lo cambien, tomen el café, por favor. No se despegue ahí de su pantalla. Vaya. Donde quiera que esté viendo su trabajo, en su tiempo libre, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos. Pues bienvenido a este nuevo video y no se despegue Salvador Go, porque viene algo muy interesante y muy divertido para todos ustedes. Así es, yo en especial quiero mandar un saludito ahí para el amigo Johnny y para el amigo Lenny. Saludos para ellos dos y que les quiere mucho, y también para la amiga Felipa. Y también para Mari Hernández, saludos Mari, para ella, que la queremos mucho. Yo sé que ya me curé, pero sinceramente nosotros siempre somos hermanos, ¿sí o no? Saludos para usted. Y nosotros sí somos de alegre, pues. Para la señora Caballero y para el amigo Pedro Saravia. Saludos para ellos, muchas bendiciones. Para Mari Rodríguez también. Ahí para la familia de Simón Estrada. Saluditos para ellos, para Marta, que tiene un nombre que es chulada. De veras, para Marta. Saluditos. Saludos ahí. Y ay, viene la sorpresa del día. ¡Qué chulo el niño! Aquí le presentamos al niño, está tiernito, pobrecito. Está tiernito, pues. Está tiernito, ¿cuántos meses tiene? No, es que él no puede hablar, solo agú, puede decir. ¿Sí? No puede hablar, pues. Bien. Bien, dice. Y supuestamente el papá de que solo agú, dice. ¿Cómo puede decir usted? Solo agú, agú. Solo agú, dice. Agú. Mire, tiren la sonrisa a los amigos ahí que lo están viendo. Destápeme esa sonrisa, Pacho, Felipe. Cuando quiere Pacho, ¿cómo le hace? Como usted no puede hablar. ¿Cómo le hace? Así, sí, él así pide Pacho, va. No puede hablar. Como él no puede hablar, va, que usted no puede hablar. Como, ¿de cuántos meses tiene? 7. Ah, es que él no puede hablar. No puede hablar y tiene 7 meses. Qué raro, papá. ¿Y de cuál espacha le gusta tomar a usted? De la grande. De la grande, ah. Deja que le dan a los chivos. De antes. No, pues. ¿O de cuál espacha? De antes, de la chiquita. De una que le dan a los niños tiernitos. Pero usted no está tiernito. Bien. Ah, bien, va. Ni los dientes le han salido. Usted, yo solo hago, puedo decir, dígale. Mire, va que este cochecito yo se lo compré. Sí. Va, es como yo cuido, es que como este es mi niño. Sí, como está chiquitito, pues. Sí, apenas 7 meses tiene. Sí, ni pelo le va que usted no puede caminar. No. Solo como los sapos puede caminar. Ah. No, si el hijo de Lu, es que es hermoso este bicho, hombre. Sí. Es la bolita, ya. No, pues aquí seguimos siempre presentando lo que es este. Vamos a llevar al niño a dormir, porque sí, vaya a darle la pechita. Ajá. Y pues, quiero que hablen ahí un poco del juego que vamos a presentar. ¡Órale! Entonces, traemos un juego para ustedes. Y para usted, ¿de qué se trata? Pues el juego se trata de esconder el anillo. Pues supuestamente, ¿cómo es exactamente el proceso que lleva para hacer eso? Bueno, ¡salud! Sí, mañana lo vamos a ver. El Capulín me espera. Vaya. Ni Nayero, ni Mapuyo. Capulín esconde. Venga, Elias, a la zona. Vamos a jugar a esconder el anillo. ¿Quién lo va a buscar? Yo. No, pues venga usted. Ya lo voy a poner. Que lo busque David. Venga, Saúl. Saúl, venga. Saúl. Ahí se va a poner así en línea. Venga aquí, bien. Y con las manos hacia atrás, y el que lo va a buscar no tiene que ver. Dale en el anillo. Tiene que volver. Ella lo va a esconder.
Vale. Va a haber uno que lo va a esconder. Va a haber uno que lo va a... Nadie va a decir quién lo tiene. Nadie va a decir quién lo tiene. Usted va a ser como... ¿Cómo va a ser usted? Como Jimmy. Como si estoy haciéndome loquito. Ajá. Pero no tengo el anillo. Ajá, exactamente. ¿Cómo va a ser usted? Así, como... Como que entiendo, no tiene nada. Va. Entonces, pero en el caso va a ser si el que busca el anillo no lo encuentra, va a ser la penitencia, lo que nosotros le digamos. Pero si en dado caso él adivina que yo lo tengo, yo pasaría a ser la penitencia. ¿Y la penitencia es? Bailar, contar un chiste o lo que le diga uno. Bueno, entonces va a ser como pregunta a todos. Ajá. Y lo que le diga a todos, si la llama y le dice haga esto, lo tienen que hacer. Lo vamos a dar de espalda porque vaya. Entonces David Ulises lo va a buscar ahorita, parece, pero ya él no tiene que ver. No tiene que ver. Pero de serio, David. Vale, ¿a qué sí? ¿De espalda? David, usted no tiene que... No, David tiene que estar volteando de para adelante. David, que no mire. Así, ve. Sí. Para que él no mire. No, pero para que vean de la cámara. Aquí no, pero David. Ajá, va. Ah, pues David, esconde la niña, escóndelo bien. Esconde la niña, escóndelo bien. Vaya papito, vaya papito. Pero ¿quién tenía el anillo? Pues? ¿Quién tenía el anillo? ¿Quién lo tenía? Saca las manos. Será tu sonrisa. Y el que sí va a ser loquito, pues. Ahí está, así fue el Lule. Así te es inteligente. Bueno, yo. La penitencia. La penitencia, ahorita le toca. Venga, aquí. ¿La penitencia de qué se va a tratar? Venga, 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 ardilla, le voy a poner la mía yo primero. Es que solo una va a ser. ¿Una sola? Sí, la vamos a cranear entre todos. Pues ni una vez nomás. Que baile, mi aponponche. Que baile. No, el sapo. El sapito. Uh-huh. Que baile, sapito. Venga, baile, pero baile como sapo real. No como sapo chafa. Porque si es chafa, pues entonces no lo va a gustar. Baile, pues. Ahí ve. Baile, sapo. Vale. Vamos a cantar al sapo. Él era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. No, así no baila el sapo. No, este parece más lagartija que sapo. Va, ay, para la cosa, ay, para la cosa. No, agárrese. No, aquí viene la avi. Y así agárrese. Él era un sapo, sapo, sapo que nadaba. Sapo, sapo, sapo. Sí, me parece lagartija. Va, vaya. Rana, rana, rana. Ahora. La suegra, la Juana. Ahora lo va a esconder Eliasa y va a buscar. Yo. Allí va a buscar usted. Ah, el que tiene el anillo. No, pues usted para allá. Yo le escondo allá. No, usted lo va a venir a buscar. Salta tú, dámelo tú. ¿Cómo va a decir usted? Salta tú, dámelo tú. Salta tú, dámelo tú. Ahora déjame para allá, cito. Pero va a hacerle así, Tony. Vale. Tony, bueno, sí. Salta tú, dámelo tú. Vale, usted no va a mirar, pues. Pues, vale. Dámelo, pues. Uno, dos, no, tres, los... sigue. Juego, sigue. Está viendo. Dele, pues. No me andes con tanta pellizcada. No mire, pues, Tony. Donde la niña, escándelo bien. Vale. Ahora que pase el estudiante a buscar el anillo. ¿Cómo va a decir usted? ¿Yo? Salta tú, dámelo tú. Baby. Salta tú, dámelo tú. No, pase más adelante. No, pero usted tiene que tantear quién tiene el anillo. ¿Quién cree usted que tiene el anillo? Salta tú, dámelo tú. Yo, ¿cree que yo lo tengo? No, baby, cuéntale. Ya ve, perdió. Va, venga, pues venga, pase. Venga, yo no sé qué va a bailar, si la cucaracha o la rana. ¿Cuál quiere bailar? ¿La del cucaracho o la del sapito? El del sapito. Pero la banda del trapeador. Pero le das para adelante. No, pues. Espérense. Huele. Parece rana, tipo el maíz.
¿Cómo? Había un sapito. Sapo. No. ¿Cuál? Él era un sapo. No, sapo. En un charquito estaba un sapito lavando su trapeador. En un charquito estaba un sapito lavando su trapeador. Túngale, per, per, per. Túngale, per, per, per. Ahí está, vaya. Ay, eso no le parece, pues. Vaya, ahora lo vas a esconder. Yo. Yo. Chao. Chao. Lo va a buscar, ¿verdad? ¿Te va a buscar? No, es que Sao busca y... Y el que lo esconde. El, mi tío la llame, Carlos. La llame lo esconde y ya te busca. Ah, sí, cerca. Oh, porque dijo, salte tú y dame el chaparro. Ah, pues cierra los ojos, chaparro. Voltea para allá. Ay, qué chula, está toda puñada. Está viendo. Esconde el anillo. ¿Ya? Podemos pasar las manos adelante, de todos modos, como están cerradas. Salta tú, dámelo tú. Penitencia, papá. Mire, papá, ¿a dónde estaba? Mire. Ahora lo va a bailar la de despacito. Pase, ¿bien? Tengo un pasito. Así ve. Despacito, despacito. Ahora ña pomponte. Ña pomponte, ña pomponte. Ahí viene su marinero. Con ese bonito traje que parece camintero. Anoche yo la vi vestida de tulipán, moviendo la cintura, pam 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 pam. Así es que las pollas de la niña chayo. Ah, no, ya no. Para comer. Así es que aquí estamos, pues, con un video lleno de chispa, alegría, con los niños. Aquí estamos divirtiéndolo. Y pues gracias a Juan que los apoyó en este video. Sí, como pues ya. Ya se hizo presente lo que es la mamá y el papá, porque ya vinieron de la curación. Así que esperamos que se la hayan pasado bien. Ya, pues, gracias a Dios cumplimos con cuidar a los niños. Así que aquí estamos, nos vemos hasta en un próximo. Gracias.